Mejor, vida, mejor. De alguna forma o de otra vamos a ver. Mira, Antonio, Antonio, toma, ciérrame la. Antonio. Hola, Aida. Hola. ¿Qué tal? ¿Estás contenta? Muy bien, muy contenta. ¿Contaremos contigo? Claro. Pues nada, eso es un principal para nosotros. Venga, vámonos todos para aquí, venid todos. Luego vais a hablar para, luego vais a hablar para el camaronín.com. Hola, Nerea, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? Está bien. Mamá, vamos a sacar la foto. Sí, vamos para allá, venga. Oye, Nerea, tan feo no soy, ¿no? Tan feo soy, Nerea. Esto es lo de tu madre, ¿eh? La Cristina se transforma con la cámara. Es que... Yo no, pilotito rojo, muy bueno, pero no debo contar. Qué susto, ¿eh? Lo mismo le dije yo. El piloto rojo. Mira que te digo, cógeme un momentín. Cógeme el micrófono, anda. Ay, ¿dónde está? Pero ahora no lo he perdido. A ver, feliz. Pero, claro, si no pasó... Vamos a ir a tomar algo todos, Román. Muy bien. Y luego tú y hablaremos para lo del otro. Sí que te grabo todo. Sí que te lo grabo. De todas formas, yo tengo piscina en mi casa. Lo que tú quieras. Tengo mi piscina en mi casa, me pondré a tomar el sol en bolas. Oye, que está grabando. Ah, sí, no pasa nada. Mejor, claro. Mira, no me... Dime. Hola, buenas. Estamos aquí en la televisión de Campos. Y en El Amor de Carlota. Bueno.com. Que ahí tenéis que mirar todos los reportajes porque ahí es donde vemos las tomas falsas, las novedades, todo. Y bueno, una novedad muy importante es que cambiamos de protagonista. Pues me han pasado cositas y bueno. Entonces vamos a... Sí, de buen rollo todo y muy bien. Lo que vamos a hacerles una entrevista a ver qué les parece. Aquí estamos con Cristina Moñino, que va a hacer de Carlota, la nueva protagonista. A ver qué dice. Ven, Cris, cariño, cuéntanos, a ver, ¿qué te parece este nuevo cambio? Me parece muy bien. Muy bien, estoy muy bien. Estoy contenta y bueno, ya con ganas de... ¿Sensaciones? De tener información de, claro, de mí. Ahora tienes que hacer un esfuerzo y cambiar de papel y bueno... Ir cambiando de papeles, ¿eh? Porque claro, la película es larga y bueno, y la chica pues va cambiando... De un poco de vida. Tal vez de personalidad también, ¿no? Porque pasa de ser una chica jovencita, sin problemas y tal, y luego pasa a tener una vida un poquito más dura, tal vez, ¿no? En parte, ¿no, Carlota? Porque la vida es así, de ser un chiquillo pasas a ser un adulto y claro, las cosas cambian. Y en poco tiempo, sí, no hace falta mucho. Bueno, ahora ya me falta el prota. Guillermo, ven aquí. Vine aquí, que te reventaré. Guillermo, ¿qué digo? ¿Qué te parece a ti? Cuéntame. Pues bien, un cambio... Está bien. Radical. Está bien, con ganas de empezar, sí. Que me ha quitado a mi compañero. Oh. No te lo podré rapiñar. No. Oh. Sí. Claro, porque sí, podamos. Por supuesto, claro que sí. Y... Sí, dale un beso ya. Bueno, y el cambio, bueno, ¿qué vas a hacer ahora para cambiar de papel así tan radicalmente? Pues nada, leeré un guión. Seguro de sí mismo, ¿eh? A por ellos, soy. A por ellos, soy. A por ellos, bueno, se ve que...
una semana sin verte y se me hace raro. A ver, me pongo aquí. De verdad que sí. A ver, cuéntame que tú siempre como que das ilusión y das ganas para... Ah, sí, no sé, sí, como que das buen rollo. A ver, sí. Cuenta hoy. A ver, ¿qué te ha parecido estos cambios que van a ocurrir o que van a suceder en la peli? Me encanta, porque ahora estarás seguro guapos con estas fotos que nos han puesto. Qué sesión fotográfica que nos han dado. No veas tú, yo seguro que he quedado divina. Sí, tú seguro. Divina de la muerte, seguro. Pero segurísimo, segurísimo. Y bueno, ya está bien de cachoteo, ¿eh? Que después se van a reír de mí. No. Bueno, el otro día, aparte de la cebolla que vi en esto, el otro día enseñaba en la IB3 a limpiar la nevera con agua oxigenada y quedaba brillante un hacha, ¿eh? Cuando están con manchitas amarillitas, le das agua oxigenada, después la escurrir, pires escurridita. Mañana, que sepáis, voy a dar los truquitos de belleza. Chicas. Y chicos. Mascarillas. Bueno, y para, quitar las verrugas. Que lo sepáis. Bueno, a ver quién tenga. Yo tengo. Por eso lo hago. Margarita, muchas gracias. A ti, cariño mío. Bueno, según ahora, según lo que cómo están las cosas, de esta nueva orden, tengo que ser guardaespaldas de Chema. Pero vamos a ver cómo irá todo. El guardaespaldas. Bueno, y tú sabes, ya te has mirado un poquito como lo que hace un guardaespaldas. Tienes que ver la película de guardaespaldas de Whitney Houston. No es la Whitney, No es la Whitney, ni canta como ella tampoco, ¿no? No, en sus buenos tiempos la Whitney, porque ahora ya la pobre está así. Sí, exacto. Pero dime. Bueno, ¿y qué más? Le pregunto y ya. ¡Wow!